Bueno, pues claro, vamos a estar jubilosos, la muerte. A nosotros nos enseñaban, yo, yo fui muchos años monaguillo, aspiré a ser cura, y nos enseñaban a ver la Semana Santa de una manera distinta. O sea, todos así apachurrados, así sublime. A lo mejor la intención era buena, ¿no? De estar así tranquilos, ¿no? Shhh. Pero no, es el momento más alegre porque Cristo pagó por todos nuestros pecados, ¿no? Cristo resucitó. Cristo es Dios, Él es Dios por sobre todas las cosas y lo vemos con ese gozo. Bueno, mis hermanos, yo les invito a que abran ustedes su Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, de la misma manera, pues damos gracias a Dios por las, las redes sociales, saludamos a, a nuestros hermanos que están en Colombia, en Ibagué, en Cali, Colombia, a los que están en El Salvador. A varios hermanos, muchos, muchos hermanos que hay iglesias amigas de vida nueva para el mundo, ¿verdad? En Brasil, aquí en San Juanico también. <laughs> Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Leo yo la nueva Biblia de las Américas. Muy bien. Ahora les hago saber. Hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Verso 5. Que apareció a Cefas y después a los doce. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Ponemos en tus manos este tiempo en el que tú, conociendo nuestro corazón, lo profundo de Él, lo secreto de Él, por tu Santo Espíritu en los creyentes, en los elegidos, nos sigues hablando a fin de santificarnos. Y hoy creemos también que tu Santo Espíritu concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La mayoría de los griegos. No creían en la resurrección corporal de las personas. Creían que solo el alma tiene, tenía vida después de la muerte. Según ciertos filósofos griegos, el alma era la persona real, aprisionada en un cuerpo físico, pero con la muerte era liberada el alma. No había inmortalidad para el cuerpo. Solo el alma entraba en un estado eterno. Póngale cuidado. En contraste, el cristianismo afirma que el cuerpo y el alma se unifican siendo transformados después de la resurrección. La iglesia en Corinto estaba ubicada en el mismo corazón de la cultura griega. Por eso, muchos creyentes les era difícil creer en la resurrección corporal. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto en una parte de su carta para aclarar esta confusión sobre la resurrección. La resurrección corporal de Cristo es el centro de la fe cristiana, ya que Cristo resucitó de la muerte como lo había prometido. Y sabemos lo que dijo que es verdad. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Es por eso que veremos en este asunto, en este tema, titulado este sermón, la resurrección de Jesucristo. Muy bien, el evangelista Juan citó en su evangelio en el capítulo 11, versículos 25 y 26, en relación y con relación a la resurrección, que se afirma la autoridad exclusiva de Jesucristo. Voy a leerlo, lo que dice la Nueva Biblia de las Américas en Juan. Capítulo 11, versículo 25 y 26. Y Juan escribió lo siguiente de los labios del Señor Jesucristo. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y debido a que resucitó, tenemos la certeza de que nuestros pecados... De acuerdo a lo que dice la Biblia, son perdonados. Debido a que Jesucristo resucitó, Cristo vive y nos representa ante el Padre celestial. Debido a que resucitó y venció la muerte, sabemos que también nosotros resucitaremos. Y la resurrección de Cristo no nos garantiza su promesa, nos garantiza su autoridad para hacernos esa promesa. La certeza Indiscutible de la vida que en un día terminará, el salmista escribió en el Salmo 89, leo yo en la Nueva Biblia de las Américas: ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Tal como hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, como escribiera Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículo 2. Pero nadie puede engañar a la muerte permanentemente. Al final todo ser humano enfrentará, pero la Biblia da una esperanza al cristiano. El autor de Hebreos en el capítulo 9, versículos 27 y 28, que a continuación voy a leer, dice lo siguiente. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio... Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Fíjese usted, el pecado que es universal, que el pecado se deriva y por supuesto, Pablo escribió sobre él en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que a continuación vamos a estudiar con relación a la resurrección, él escribe, porque ya que la muerte entró por un hombre, se refiere a Adán, también por un hombre vino a la resurrección de los muertos, el segundo Adán, el Señor Jesucristo. Porque así como Adán, todos mueren, somos separados del Padre, la paga del pecado es la muerte, también Cristo. Todos seremos vivificados. Por medio de Adán el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De acuerdo a lo que escribió Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 12, y que escribiera también en romanos capítulo 3, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda. Todos se afanaron a hacer lo malo. La Biblia describe a la muerte como un enemigo en la primera carta a los Corintios y como tal se le teme grandemente. Tal miedo produce enfrentar a la muerte que la gente busca muchas veces el alivio en el materialismo, en el hedonismo, en la religión. Muchas personas están temerosas de enfrentar la muerte y vemos muchas veces cuando se nos permite, cuando una persona... Eh, se le es quitado el aliento de vida parte de este planeta, la mayoría de ellas, cuando no son cristianos, rostros desencajados, en una incertidumbre, el temor los embarga. No así un cristiano, porque hay esperanza, si hay vida después de esta vida, y esa esperanza es el Señor Jesucristo. Jesús no sólo hizo promesas sobre la vida por venir, sino que demostró que estas son reales mediante su resurrección. En esta lección nos enfocaremos en la resurrección como la segunda gran fuente de confianza en la vida después de la muerte, observando la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y una explicación grandiosa de la importancia de la resurrección. Vayamos mis hermanos a la primera carta a los Corintios. Y estudiaremos desde el verso 12 en adelante cómo el Espíritu Santo nos habla de la resurrección. Muy bien. Primer carta a los Corintios capítulo 15, versículo 12. Leo Nueva Biblia de las Américas. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, pregunta el apóstol Pablo. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Los cristianos de Corinto creían en la resurrección de Cristo. De lo contrario, no habían podido ser cristianos. Todo cristiano tiene que conocer la doctrina de la resurrección. Es una base importantísima. Es algo que nosotros debemos de saber. ¿Cuál es el motivo por el cual Cristo murió, resucitó? ¿Hay esperanza? Y por supuesto, detrás de la resurrección, permítame el término, le hace usted por favor apunte Efesios capítulo 4, que nos enseña que Jesucristo, en el periodo en donde él estaba, su cuerpo inerte, sin vida, el cuerpo, ¿verdad? Humanamente hablando, su alma fue entregada al Padre, él la encomendó al Padre, el Espíritu, de acuerdo a lo que dice Efesios, descendió a lo, al centro de la tierra, en donde predicó a los espíritus encarcelados, no se refiere a predicación para salvación ni tampoco para arrepentimiento, sino predicó su triunfo sobre la muerte. Y de ahí mis amados hermanos en la fe, dice Efesios capítulo 4, que llevó cautiva la cautividad, ¿qué es eso? Que los santos que estaban su espíritu, su alma, ¿verdad? Esos santos que estaban en el seno de Abraham fueron llevados por Jesucristo como un triunfo a la presencia del Padre Celestial. Y no solamente eso, le hace usted Efesios 4, sino que dice Efesios, dio dones a los hombres, o sea, los oficios, se los conoce como apóstoles, profetas, evangelistas. Entonces, detrás de la resurrección hay enormes bendiciones. Y no obstante, algunos, ¿verdad? Algunos cristianos tienen cierta dificultad para aceptar y entender la resurrección de los creyentes. Esta confusión fue una parte del resultado de las experiencias anteriores con filosofías y religiones paganas. Una creencia básica de estas filosofías griegas antiguas era el dualismo. Esta enseñanza muestra que todo, físico, todo lo físico era malo en sí mismo. A tal extremo que la idea de un cuerpo resucitado es irracional, repugnante para un practicante del dualismo. Además, es posible que algunos judíos de la iglesia en Corinto hubieran sido influenciados en el pasado por los saduceos, quienes no creían en la resurrección, aunque se señala en el Antiguo Testamento, y tan solo le cito a usted, Job capítulo 19, versículo 26. El Salmo 16, versículo 8 hasta el 11. Salmo número 16, verso 15. Salmo 17, versículo 15. Daniel, capítulo 12, versículo 22, entre muchos. Y por otra parte, la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la resurrección fue abundante aún en las palabras de nuestro Señor Jesucristo que se citan en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, Juan capítulo 6, verso 44, Juan capítulo 11, verso 25. O sea, eso es una realidad. Y de los versos, me refiero a primera carta de los Corintios, capítulo 15, de los versos 13 al 19, Pablo presenta por lo menos seis consecuencias desastrosas en el caso de que la resurrección no fuera o no sea una realidad. Vayamos pues entonces y veamos el versículo 13. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 13 leo Nueva Biblia de las Américas. Y si no hay resurrección de muertos, entonces, dice Pablo, ¿qué dice? Ni siquiera Cristo resucitó. Entonces, mis amados hermanos, si no hay resurrección en general, ¿qué es el consecuente? Que Cristo no resucitó. Entonces, por eso el ataque infernal, satánico, ¿verdad? Del diablo, de escribir a través de sus apóstoles falsos, Jesús vivió en Cachemira, ¿verdad? la muerte de Jesucristo en, 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 la, en la India, todos esos que, que, que fíjate, hay por ahí una, un, un estudio, se llama Jesús y los otros evangelios, igual lo encuentras en, en, en las redes sociales, lo prediqué hace como unos seis o siete años, donde estoy presentando el evangelio de Judas, lo que dice el evangelio de Judas, el evangelio perdido de Marcos, el evangelio perdido de María Magdalena, ¿Verdad? Y lo que dice tam, también el, este señor Dow Brown y lo que dice National Geographic. Y nos damos cuenta que 350 años, nada más, nada más fíjese, 350 años después que se encontraron estos escritos, hay más de 500 evangelios ¿eh? no reconocidos. Y de esos 500 sobresalen los que le acabo de mencionar. Entonces, estos fueron escritos en copto. Copto es una lengua eh, egipcia antigua. O sea, no fueron escritos en hebreo, en arameo, ni en griego. Fueron 350 a 600 años después de que Cristo pisó la tierra. A mí me está diciendo, las personas que lo escribieron no son testigos presenciales, no son testigos oculares. Y para agregar el asunto, pues tampoco son las personas que escribieron el título, el título por el cual es el mensaje en pocas palabras, es una marihuanada. Entonces, eso a mí me está diciendo, esto es falso. Por eso el empeño satánico de que la resurrección de Jesús para algunos es completamente equivocada. Pero la Biblia es inerrante. La Biblia no tiene errores. La Biblia es el soplo de Dios. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Conoce los secretos del Padre. ¿Y qué prueba tan grande de que Jesús resucitó? Que estamos en el año 2022 después de qué? De Cristo. O sea, no después de Mahoma. No después del profeta Nicreas. O sea, no, es completamente algo irracional, permítame el término. Y regresando a primera carta a los Corintios, la cabeza y los miembros del cuerpo están en pie de igualdad. Lo que no es bueno para ellos tampoco es bueno para él. La resurrección del Señor Jesucristo está inseparable de los cristianos y de Jesucristo. Jesucristo es las primicias, es el primero en resucitar. Y de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios, ¿quiénes le siguen? ¿Los muertos en Cristo? ¿Enseguidita? ¿Quién es? Si estamos vivos, nosotros. Vayamos pues a la primera carta a los Corintios en el verso 14 y veamos lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si, no, si la resurrección de Jesucristo no existió, la predicación es absurda entonces. ¿Para qué predicamos? Y dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14. La Biblia dice... Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Primera parte del versículo. Porque acá la segunda parte, vana también es la fe de ustedes. Veremos pues el asunto sobre ello. La primera parte nos dice: Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Esta palabra vana en tu diccionario griego es la palabra, la palabra 2756. Eso es estudiar de manera exegética, palabra por palabra. Esta palabra vana se traduce vacío, irreal, hueco, sin sentido, inútil, frustrado. Y si Cristo no resucitó, pues entonces está vacía nuestra predicación. ¿Qué esperanza hay? Pues comamos y bebamos, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Entonces, embriaguémonos. Entonces, el que se dedica a la prostitución, sígale como va. Pero no, Señor, si hay vida después de esta vida y hay perdón en Cristo Jesús. El argumento principal de los primeros predicadores en apoyo del cristianismo era que Dios había resucitado a Cristo de entre los muertos. Y si esto no fuera cierto, entonces la predicación sería algo inútil. Una esperanza vacía. Alguno podrá decir, bueno, es que si de verdad es que nadie ha regresado del infierno para decirnos que exista, lete Lucas, una voz desde el infierno, el rico que tenía todo. El rico que estaba diciendo, manda, a, dile a Lázaro que, que moje sus, con, su, con su dedo un poquitico mi lengua. No, no señor, no, ni de los de allá se pueden pasar para acá, ni de los de la izquierda a la derecha, ni los de derecha a la izquierda. Hay una gran cima. Entonces, ¿sabes qué? Diles que se les, se les aparezca a alguien, a alguien, no, nadie puede salir de acá. Si es que se pudiera, dice Lucas a los profetas tienen, la palabra de Dios tienen, nada de que se te apareció Juan Diego en patines, o sea no, esos son demonios, entonces si la predica, si alguno puede decir es que quién dice que el cielo existe, la prueba, la evidencia más clara, visible, palpable, así escribió Juan, es Jesucristo nosotros lo vimos, dice, dice, dice Juan en, en su primer carta. Nosotros lo vimos, nosotros palpamos, nosotros lo tocamos, vimos la gloria de Dios. ¿A quién se referían? A Jesús. Entonces, mis amados hermanos, si esto no es real, entonces, ¿para qué predicamos? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14, segunda parte de ese texto. Si no es así, la fe de Cristo sería inútil, falsa, vacía. Puesto que dice, y si Cristo no ha resucitado, van entonces en nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. ¿Qué quiere decir? Si Cristo no resucitó, entonces la predicación de los apóstoles era vana, carente de sustancia. ¿Y por qué estaba vacía en primer lugar? Porque el Señor Jesús había prometido que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Y si él no resucitó en ese momento, entonces él era un impostor o estaba equivocado. Y en cualquier caso, él no sería digno de confianza. En segundo lugar, aparte de la resurrección de Cristo, no podía haber salvación. Y si el Señor Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces no habría manera de saber que su muerte fue de mayor valor de la cualquier otra persona. Pero al resucitar, de entre los muertos, Dios, póngale cuidado, Dios testificó que estaba completamente satisfecho con la obra redentora allí en la cruz, Isaías 53, 11, que hace ocho días estudiamos. El mismo Padre Celestial ve el sacrificio, Isaías 53, 11, el sacrificio... Mayugado, ¿verdad? Todo un guiñapo humano. Ve completamente como cómo destroza el pecado al ser humano. Y la ira de Dios es derramada sobre el cuerpo de Jesucristo. Y el Padre Celestial ve, acepta el sacrificio, Dios mío, expiación, perdón, redención, justificación, santificación. En un hecho, Uf no necesitamos las religiones, amigo. Hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Su nombre, Jesucristo es el Señor. A Él la honra y la gloria venció a la muerte. Y nos gozamos, nos deleitamos porque vive nuestro Espíritu y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros lo testifica. Otra cuestión es de que si nosotros no creemos que, que la resurrección es un hecho, todos seríamos unos testigos y predicadores. Mentirosos. Imagínense. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 15. Seremos mentirosos. Porque Pablo está diciendo aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Porque hemos testificado contra Dios. Que Él resucitó a Cristo a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si esto no es cierto... ¿Verdad? Si la palabra de Dios no es verdad, entonces ¿en quién estamos eh, confiando? ¿En la Virgen del Chalma? Dios me guarde, ¿no? ¿En la Virgen de la Merced? Santo Cristo. No, esto es la verdad absoluta. Es la palabra de Dios. Y Pablo escribió, palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Habiendo yo sido blasfemo y perseguidor de todos, dice Pablo. La evidencia más clara de que Jesús es Dios es su resurrección. Dios mío, me dicen tu, tu, tus amigos, tus compadres, los testigos de Jehová, que si Jesús sería Dios, ¿por qué no supo el día de la segunda venida? A ver, a ver, aliviánate. Del griego no inventes. Siéntate tantito, un poquitico. Si Jesús no sabía todo como Dios, ¿quién le dictó el Apocalipsis a Juan? ¿quién se lo dictó? pues Jesús ahí estás ¿será? no será ¿será Melón? ¿será Sandía? ¿será la vieja del otro día? ahí estás, no, no hay más que otra esperanza más que Jesucristo amigo que me escuchas durante años pudiste haber buscado la felicidad, el gozo en el alcohol, en las drogas en la pornografía, de esa agua dice Jesucristo siempre tendrás sed fíjense muy bien Primera carta a los corintios, testificar contra Cristo, contra Dios, significa completamente la traducción es contra Dios. Y cuando el, el, en primera carta a los Corintios nos enseña la frase, si en verdad, vuelvo a leerlo, aún más, somos hallados testigos falsos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 15, nueva Biblia de las Américas. Somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad es decir, esta es una afirmación. Entonces, está diciendo, si nosotros, si la, la, si, si la resurrección no existe, estamos hablando en contra de Dios, estamos hablando fábulas, estamos hablando cuentos, historias, estamos hablando únicamente cosas que no son ciertas. Y esta frase de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, si Dios no hizo esto, apunta a que los apóstoles habían traído un falso testimonio contra Dios. Mis amados hermanos en la fe, ligado al versículo 16, que dice, porque si los muertos no resucitan, ni siquiera Cristo ha resucitado. Pablo hace esta repetición, que implica la fuerza incontestable del argumento. Si la resurrección es una total imposibilidad, entonces no puede haber excepción. Y por otro lado, si la resurrección hubiera tenido lugar una vez, por ejemplo, en el caso de Cristo, entonces ya no puede pensarse como una imposibilidad. Si Cristo venció a la muerte, a ver, al recibir a Jesucristo, mis amados hermanos en la fe, soy pasado de la muerte a dónde? a la vida espiritual y posicionalmente hablando en el terreno de Dios soy eterno mi alma y mi espíritu y lo único que hace falta por redimir ¿qué es? mi cuerpo entonces si hay una resurrección entonces hay una esperanza hay una vida eterna entonces mis amados hermanos lo único que toca hacer es seguir confiando a través de una santificación progresiva porque fíjate muy bien, si la resurrección no existió, entonces nadie ha sido redimido de los pecados. No hemos sido perdonados. Estaríamos peor que la, la iglesia tradicional, ¿verdad? Creyendo aún en la resurrección de Jesucristo, más las obras. Y las obras no justifican. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 nos dice, no es por obras para que nadie se glorie. No es para que llegues así muy picudito ahí con San Pedro y digas "Yo di una ofrenda de 20 millones de dólares. Felicidades, quis, 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 quis", pero así no se entra al cielo. Pues no, no es por obras. Oiga que yo yo, yo lo hice muchas veces. Yo me iba de rodillas a la villa. Ponte a tu mamá para que no oiga lo que voy a decir. ¿Sí? Yo me iba con una novia y nos íbamos a la basílica. ¿En serio? Y nos, con una, nos íbamos a la basílica y vimos a, al papa misionero. Y cuando lo veíamos en persona, dos lágrimas en mis ojos corrían, ¿no? Y eso creíamos, ¿verdad? O sea, no estoy juzgando ni criticando el mala onda. Yo mismo aspiré ser sacerdote. Quise ser sacerdote. Pero la Biblia llega, usa a unos hombres de Dios diciéndome, no es por obras para que nadie se gloríe Hay un solo camino, es Jesucristo. ¿Y lo que hice de las misas? Bye, porque desde que tengo uso de razón, desde los cuatro o cinco años diario, diario, diario estaba yo en la misa de siete, me iba a la escuela, regresaba a la una y media, cerraba la iglesia, regresaba a las cuatro, abría la iglesia, a las seis de la, de la tarde, siete de la noche, ocho de la noche, todos los días, todos los domingos, ay Sí, se volvió cierta carga, pero me decían, una misa era un escalón para el cielo. Y no es cierto. El único camino es Jesucristo. Híjole. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 17. Me voy a apurar un poquito porque ya nada más me quedan dos horas. Mira, si esto no es cierto, pues nadie fue redimido. Dice el verso 17. Y si Cristo no ha resucitado... La fe de ustedes es falsa. ¿Todavía están qué dice la Biblia? O sea, si Cristo no resucitó, lo que tú crees es falso. Sigues en tus pecados. Entonces, esto es impresionante porque si Cristo no resucitó, la fe de todos los creyentes es falsa, sin poder y no hay perdón de pecados. Así, rechazar la resurrección es rechazar el valor de la obra de Cristo en la cruz. Mas sin embargo allí en la cruz, amigo que me escuchas, cristiano que estás estudiando la Biblia, en su cuerpo, no en el madero, en su cuerpo fueron puestos mis adulterios, mis fornicaciones, mis borracheras, mis pecados, y Jesús recibió la ira. Esa ira que a mí me tocaba, esa separación del Padre que a mí me tocaba, la recibió Jesús y venció a la muerte. Y antes que todo eso, mis amados hermanos, Él dijo palabras sublimes, cerrando el pago diciendo, consumado es, está pagado. Mis pecados pasados, presentes y futuros, soy libre en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Jesús es bueno, Dios es bueno. Hemos sido llamados a libertad, Gálatas 5.1. Fíjate, y dice el apóstol Pablo, todavía están en sus pecados. O sea, muchas gentes, muchas personas, eh, y ahora sí que tristemente dudan de su salvación. Y será, y no será. Posiblemente, Dios mío, ¿sabes qué? En la cruz Jesús llevó nuestros pecados. ¿Tienes permiso para seguir pecando? No. A libertad fuimos llevados. No, libertinaje. Romanos 6 dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. En el griego, mejeneito, terminantemente no. Romanos capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Hemos sido llamados a santificarnos. Mis amados hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el sacrificio expiatorio por el perdón de nuestros pecados. Y es un hecho real. Tus pecados ya fueron lavados. Verso 16, 18. Si la resurrección no existe, todos los creyentes del pasado serían aniquilados. Es decir, José. de Hebreos 11. José, Abraham, el padre de la fe. ¿Sabes que Abraham fue justificado por fe, no por obras? O sea, el esperan, Él creyó. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Entonces todos esos hombres de la fe, Sansón, que se equivocó, ¿verdad? Sansón, ¿verdad? Este Saúl, Abraham, todos los santos hombres de Dios, todos aquellos que estaban en la esperanza, en la esperanza del Mesías prometido, si esto no fue cierto, todos esos están aniquilados. Fíjate lo que dice. También entonces los que han, dice el versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Esta palabra dormidos se refiere a los cuerpos de los creyentes. Se refiere únicamente al cuerpo. El alma y el espíritu del creyente de tu papá, de mi papá, que ya partieron con el Señor, su alma y su espíritu están en la presencia del Señor. Pero su cuerpo, su cuerpo nada más. O está en el panteón o está en una urna. Ese cuerpo algún día va a transformarse. ¿En qué? En semejanza al Hijo de Dios. No va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, va a haber gozo, alegría, una pachanga, hermanos, una fiesta que no nos la vamos a acabar. Mis amados hermanos en la fe. Si los cristianos no creyéramos en la resurrección, seríamos las personas más dignas de lástima. Dice, Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos todos hombres, todos los hombres más dignos de qué? Si la resurrección no es cierto, entonces, pobrecitos de nosotros. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, pues están aniquilados. Pero eso no es verdad. Porque verdaderamente el Espíritu Santo da testimonio y da esperanza de que si sí hay resurrección. La prueba máxima es la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué tomó el apóstol Pablo para poder sustentar y poder decir que esto era verdad? Primera carta a los Corintios. Capítulo 15, verso 3 al 4. Pablo está diciendo, si no es nada de eso cierto, entonces somos miserables, no tenemos esperanza, aún más los santos del Antiguo Testamento están aniquilados, somos mentirosos, pero ¿qué crees? Te dice el apóstol Pablo, parafraseo, esto es verdad, porque escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 5 y 6. Dice la Biblia, que se apareció a Cefas, te leo desde el 3, dice porque yo lo entregué en el primer lugar Lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados, como dice, conforme a las escrituras Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas Después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez y la mayoría de los cuales viven Aún, pero ya algunos duermen. ¿Cuál fue la evidencia? Las escrituras. Y nada más. Te voy a citar algunas. Isaías 53, capítulo 53, verso 5 al 12. Mateo, capítulo 26, verso 24. Lucas, capítulo 24, verso 25 al verso 27. Hechos, capítulo 8, verso 32. Y verso 33. Hechos, capítulo 17, verso 2 y 3. Hechos, capítulo 26, verso 22 y verso 23. Voy muy rápido. Compra el disco. Entonces hay evidencias muchísimas. Y Pablo está diciendo, Cristo resucitó porque las escrituras lo dicen. ¿Quién? El Antiguo Testamento. Entonces, mis amados hermanos, podemos citar. Por lo menos en Mateo, capítulo 28, verso al 8 y 10, que las mujeres ante la tumba vacía vieron a Jesús resucitado. Los discípulos ante la ascensión vieron a Jesús resucitado. El apóstol Pedro, de acuerdo a lo que dice Lucas 24, vio a Jesús resucitado. Dos de los testigos en camino de Maús vieron a Jesús resucitado. María Magdalena ante la tumba vacía, en Juan, capítulo 20, verso 11 en adelante, vio a Jesús resucitado. Los diez discípulos en Juan capítulo 20, verso 19 en adelante, vieron a Jesús resucitado. Los once discípulos, incluyendo a Tomás, el que se le conoce como el incrédulo, en Juan capítulo 20, verso 26, vieron a Jesús resucitado. Un grupo de discípulos junto a Galilea vieron a Jesús resucitado en Juan capítulo 21, en primera carta a los Corintios, que acabo de leer, capítulo 15, verso 6, más de 500 personas vieron a Jesús eh, resucitado, Santiago en primer carta a los Corintios capítulo 15 versículo 7, su medio hermano vio a Jesús resucitado, de modo mis amados hermanos que la resurrección de Jesús es un hecho real, evidente, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y algo hermosísimo. Algo que el Espíritu Santo nos dice a ti y a mí como cristianos. Vayamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 58. Vamos a enfrentar situaciones adversas, vamos a enfrentar situaciones completamente no esperadas. Pablo lo enseña, ¿verdad?, en sus cartas a los Corintios. Santiago lo enseña en su primer capítulo. La primera carta de Pedro lo muestra. Que vamos a atravesar diversas pruebas, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nuestra esperanza, mis amados hermanos, para continuar en este mundo que quiere consumirse a Cristo, a los cristianos, es la resurrección. La noche no es eterna, amigo. Es Cristo el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo la esperanza. Es Jesucristo el que en su sacrificio ha cargado con nuestros pecados. Y Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, si sí hay vida después de esta vida. Y si es así gocémonos, animémonos unos a otros, levantemos el rostro puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ofrezcamos nuestra vida en sacrificio vivo para la gloria del que vive, del que es real, el Señor Jesucristo. Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Él vive, ponte en pie. Dale una ofrenda de aplausos al que vive, al que reina, al que es el único digno de recibir la gloria, la alabanza, al Señor Jesucristo, el Cordero de Abel, el Alfa, el Omega, el Principio, el Fin, la Escalera de Jacob. Él es Dios. Jesús, 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 Jesús. El sanador, el divino sanador, el que ha vencido la muerte, el segundo Adán. ¿Cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de bendecirte? Porque eres el verbo hecho carne, eres la gloria de Dios, eres el mismo Dios.